Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 por AM1220 Ecomedios. Un programa especial. Jorge Neira, estás al aire. Ya está conectada la doctora María de los Ángeles Minatel y Liliana Rodríguez. Buenas tardes a todos y los dejo con un programa muy importante. Muchas gracias, Horacio. Bueno, bienvenida Liliana, bienvenida Peri. Gracias por estar acá. Hoy tenemos dos prestigiosas profesionales de los cuidados paliativos y me parece que es justamente el motivo de la invitación fue que charláramos un rato sobre una novedad muy importante que hubo en estos días, que fue la promulgación de la Ley de Cuidados Paliativos. Me parece que esto es un avance en todo sentido, digamos, esto facilita, digamos, la atención integral del paciente y sobre todo del paciente que necesita cuidados más que terapéutica, ¿no? Necesita cuidados adecuados para lo que le está pasando. Así que, bueno, bienvenidas de vuelta y me gustaría, por ahí Liliana o Peri, no sé quién quiere empezar, digamos, a charlar un poquito de cuál es la importancia que después de tantos años finalmente se haya promulgado la Ley de Cuidados Paliativos. Peri, Liliana, tienen abierto el foro. Gracias, Jorge. Estás muteada, Liliana. Muteada, Lili. Dale, ahora sí. Gracias, Jorge, decía, gracias por la invitación, gracias por las palabras, y obviamente gracias a nuestros representantes por haber dado sanción completa a esta importante ley, porque lo que buscábamos hace muchos años con esto es que el sufrimiento severo relacionado a la salud se enfrente y sea tratado por todos los profesionales que atienden pacientes con cualquier condición que implique un sufrimiento severo, tenga herramientas para poder aliviarlo. Obviamente las enfermedades en sus fases más avanzadas, en lo que se podría llamar la fase terminal de la enfermedad, va de la mano en general con un mayor sufrimiento y con mayor vulnerabilidad del paciente y de su familia. Pero la realidad es que el sufrimiento se puede presentar desde el diagnóstico. Por eso esta ley que recientemente fue aprobada tiene algo que es lo más caro en cuanto a valor que creo que hay en cualquier profesión, que es la educación de todos y cada uno de los profesionales de la salud que atienden pacientes a lo largo y ancho de nuestro país. Exactamente, a mí me parece que es una necesidad y sobre todo porque creo que facilita, digamos, todo lo que significa la atención, cuando Paco Maglio decía ya no hay nada más que hacer, decía que era una falacia, pues en realidad no había nada más que tratar, porque hacer había muchas cosas, ¿no? Y eso me parece que es de lo que se dedican ustedes. Así que, Peri, no sé si vos querés comentar algo de lo que decía Liliana. Una de las dudas que yo tengo es, ¿se puede implementar con facilidad o se necesita mucho recurso adicional? Bueno, hola Jorge, hola a todos. Buenas tardes a los que están del otro lado de la audiencia. La verdad es que la implementación va a llevar tiempo. No sé si se necesita recurso humano, básicamente es eso. Y lo que entendemos es que hay profesionales formados en cuidados paliativos, pero falta mucho por formar. Entonces, la implementación yo creo que va a llevar tiempo, pero creo que no es costosa. Si es la pregunta, si tiene que ver con costo, digamos, económico, creemos que no es un costo económico, porque, digamos, los pacientes estos están en el sistema de salud. Esto es una realidad y no es algo que digamos, vayamos a traer pacientes o terapéuticas nuevas. Esto tiene que ver con pacientes que ya están en el sistema de salud y que están mal atendidos. Básicamente, lo que tratamos es de que la ley haga gestione primero todos los dispositivos que ya existen de cuidados paliativos y muchos de estos son informales, entonces dar una formalidad a la disciplina me parece que es un paso muy importante y hay dispositivos en muchos lugares, pero hay que crear otros y la creación de estos equipos o dispositivos más pequeños y demás tiene que ver con educación y práctica profesional.
Entonces, me parece que lo que más va a llevar tiempo es la educación, porque la idea es que la ley trae aparejado lo que tiene que ver con la educación de grado, digamos, dentro de las universidades, y también la de posgrado y la continua. Entonces, tiene como una línea de continuidad en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y la educación per se, en lo que implican herramientas de cuidados paliativos. Entonces, a lo mejor, como no hay en el grado, en la mayoría de las universidades no está impulsado todavía esto. Sabemos lo que implica corregir una currícula muchas veces en las universidades o ingresar contenidos transversales a las diferentes materias que ya están. Entonces, eso me parece que es lo más trabajoso, si querés, y costoso, puesto en valor de recurso humano, pero no desde el punto de vista presupuestario. Yo no creo que sea una ley que cueste dinero. De hecho, todo lo que tiene que ver con terapéutica específica, que tiene que ver con costo de medicamentos y demás, esto está dado dentro del plan médico obligatorio, hay muchas cosas que ya están y a lo mejor lo que falta es que se cumplan en forma adecuada. Entonces, a lo mejor la ley lo que trae es como un ordenamiento de lo que ya hay y la posibilidad de generar equipos nuevos y herramientas nuevas de trabajo en los profesionales de la salud que asisten a estos pacientes en forma habitual, porque hay muchos que los asisten en forma habitual, porque las personas con enfermedades crónicas avanzadas están en todo el sistema. No es que son personas que aparecen ahora. Tal cual. Un poco para dar el pie ahora a Liliana, digamos, es que en realidad los cuidados paliativos son costos efectivos en el sentido de evitar tratamientos innecesarios, evitar internaciones innecesarias, fomentar el tratamiento del paciente o la asistencia del paciente o el cuidado del paciente en su ámbito domiciliario. ¿Cómo ves esto, Liliana? Tal cual lo decís, Jorge. Creo que hay que invertir. La ley y la educación que promueve esta ley, lo que nos tiene que obligar es a reflexionar en qué vamos a hacer el gasto. Hoy se está gastando muchísimo y claramente a lo largo de la historia de la medicina, los últimos meses o años de vida de las personas son los que más consumen recursos económicos. No estamos planteando no gastar, estamos planteando gastar adecuadamente. Si una persona es esperable mejorar la sobrevida y la calidad de vida con una estrategia terapéutica de X cantidad de plata, bienvenido sea esa inversión, ese gasto. Ahora, si gastar ese recurso económico, financiero o de recurso material, ¿no? Llámese cama hospitalaria, cama de terapia intensiva o alguna medida de soporte vital, lo único que va a hacer es prolongar la agonía de esa persona. Esa es una mala inversión, es un mal gasto. No estamos diciendo no gastar, estamos diciendo gastemos adecuadamente los escasos recursos que todos los sistemas de salud tienen, en particular el nuestro. Sí, tal cual, ¿no? Y un poco, como decía Liliana al principio, que esto empieza desde el comienzo. ¿Cuál es el comienzo del cuidado paliativo? Yo como intensivista, y bueno, Liliana compartimos con Liliana, digamos, el paso por cuidados intensivos, es un poquito más corto que el mío, que es nada más de 45 años, pero lo que yo decía es que en realidad es como una bisectriz de un rectángulo, ¿no? A medida que el cuidado curativo empieza a tener menos trascendencia en el paciente, empieza a aumentar el cuidado paliativo. O sea que es una cosa que va de la mano, no es algo al final, ¿no? No sé qué opinas, Peri, ¿cómo transmitirías esto a la gente, a la comunidad en general y a la comunidad profesional? Porque no sé si toda la comunidad profesional entiende la importancia de la implementación precoz del cuidado paliativo o del concepto del cuidado paliativo desde el primer momento. Sí, en realidad los cuidados paliativos fueron virando, esto es importante de destacarlo, ¿no? Los cuidados paliativos en principio que empezaron, tampoco es una disciplina tan vieja, ¿no? Tienen 60 años aproximadamente a nivel mundial y es un cuidado que empezó en la finalidad de la vida, empezó en los pacientes con enfermedad terminal en las últimas semanas o días o meses de vida,
Y la verdad que de la experiencia de esas intervenciones, se fue aprendiendo que uno puede mejorar mucho el sufrimiento y en este momento la aplicación de los cuidados paliativos tiene más relevancia cuanto, digamos, más precoz se atienden en diferentes enfermedades. Seguramente uno habla de enfermedades avanzadas o enfermedades amenazantes para la vida. Esto quiere decir que tenemos un concepto que es una enfermedad potencialmente mortal, es una enfermedad que puede matar a una persona. Entonces ese es un concepto importante para tener en cuenta cuando son pacientes para derivar a cuidados paliativos. Por otro lado, hay condiciones de esa enfermedad. Entonces hay enfermedades que a veces desde el diagnóstico están en una etapa más avanzada, como puede ser el cáncer, pese a que muchas veces el cáncer sabemos que se cura, es una enfermedad que es potencialmente mortal. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos pacientes con cáncer, la idea es que vengan cuando empiezan a tener síntomas. Muchas veces el diagnóstico se hace con síntomas específicos que tiene que ver con dolor, tiene que ver con falta de aire, muchas veces tiene que ver con angustia y mal manejo de la comunicación de esta noticia. Entonces, los cuidados paliativos ahí tienen una intervención concreta y tienen una intervención clara, y muchas veces, de acuerdo a la evolución de esa enfermedad, van a ir en forma más intensa a trabajar con ese paciente y esa familia, y en la trayectoria de esa enfermedad pueden disminuir esa intensidad, ¿sí? Seguramente, si esa enfermedad llega a una etapa más final, los cuidados paliativos van a tener una intervención mucho más intensa y con mucha más presión sobre el tema familiar, el tema de la comunicación y a trabajar otras temáticas. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades no oncológicas? Muchas enfermedades no oncológicas también sabemos que son potencialmente mortales. Puede ser una la esclerosis lateral amiotrófica, otras neuropatías o enfermedades con distrofias musculares que sabemos que pueden llevar a lo mejor más años en la evolución, sin embargo, con síntomas muy importantes y enfermedades que son evolutivas, con lo cual los cuidados paliativos también tienen una intervención a veces más temprana. Ahora, con una enfermedad cardiológica, por ejemplo, que sabemos que no se cura, ¿en qué momento los cuidados paliativos tienen que empezar? Muchas veces es cuando empiezan los síntomas que son más refractarios a el control de esa enfermedad desde el punto de vista terapéutico de base. Una insuficiencia cardíaca con una miocardiopatía dilatada, que a lo mejor ya los diuréticos no están haciendo el efecto que hacían, sabemos que el corazón ya está agrandado, que es un paciente que está cada vez más en reposo porque la disnea es más severa. Bueno, esos pacientes tienen claramente una indicación de intervención en cuidados paliativos, y lo importante de esto es que siempre es en acompañamiento con el especialista que lo está llevando a cabo. No es que es una dicotomía que si yo el cardiólogo ya lo paso a paliativos, no lo tengo que seguir más. En realidad es un trabajo en conjunto, y la idea es acompañar a los especialistas en todo lo que tiene que ver con la tarea de enfermedades crónicas avanzadas, una insuficiencia renal crónica, un EPOC avanzado, una fibrosis pulmonar. O sea, hay muchas enfermedades que se benefician de la posibilidad de la atención en cuidados paliativos, no solo desde el punto de vista sintomático, sino también con todo lo que tiene que ver con la parte más emocional y la parte espiritual, que es una de las cuestiones que nosotros abarcamos, además de hacer lo que llamamos gestión por caso, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con los pacientes en forma individual con la misma patología. O sea, un paciente que tiene un EPOC en un lugar no es lo mismo a veces que un EPOC en un sistema público o en un hospital rural. Entonces, la idea es que uno pueda ir adecuando el esfuerzo terapéutico en estos pacientes, que pueda ir trabajando lo que son las directivas anticipadas, que pueda ir acompañando a esa familia y desde lo práctico, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que se requiere tener oxígeno y hay lugares que no hay forma de conseguirles el oxígeno. Esos pacientes van a tener que estar internados. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones y con cómo vamos a orientar a ese paciente y a esa familia de acuerdo al lugar donde estemos trabajando. Entonces creo que los cuidados paliativos aportan mucho y aportan mucho al acompañamiento de los equipos, que esto es importante para los profesionales, que no es que se sientan solos con algunas cuestiones que a veces
los pasan por arriba porque son cosas que no están tan acostumbrados a manejar. Esto se vio mucho en la pandemia también. Entonces, por ahí es importante el acompañamiento también a los equipos profesionales. Y claro. Vos, Liliana, hablabas de, o no sé si Liliana o Peri, estaban hablando del tema de la educación. Yo me imagino que hay como dos tipos de educación diferentes, ¿no? Una es la educación a los profesionales del equipo de salud, y otra es cómo se educa, digamos, a la sociedad para que tenga claro cuál es el espacio que ellos les ocupa, digamos, para solicitar los cuidados paliativos, o cómo se hace para que esto que decía Peri, digamos, que el médico a cargo del paciente entienda que necesita además la colaboración. Esto va contra la soberbia médica, pensar que hay alguien que le puede dar algo que yo no se lo puedo dar, pero me parece que este es el punto inicial. ¿Cómo se hace para que los profesionales de salud se den cuenta rápidamente que necesitan que el paciente tenga la posibilidad de tener acceso al cuidado paliativo, porque eso le va a facilitar lo que le queda de su vida, buena o mala, ¿no? Y me parece que buena es si tiene cuidado paliativo y mala no, es mala si no lo tiene. No sé vos qué opinás, Liliana. ¿Cómo ves esta cosa que se presenta ahora con la necesidad de difundir todo esto? Porque yo creo que la gente no tiene mucho conocimiento de las ventajas del cuidado paliativo. Obviamente las cosas suceden en contexto. Que la medicina esté tan tecnologizada en estos últimos años, y hablemos de patologías y ya no tengamos el foco en la persona que padece alguna enfermedad, es consecuencia de esta era tecnológica. Creo que hay que desandar un poco todos estos caminos de avance, ¿no?, de la superespecialización, y volver a los primeros años de la facultad, cuando teníamos que aprender a conversar con las personas, con los pacientes. Y como sociedad también tenemos que sacar del foco de que la tecnología nos va a hacer inmortales, que parecía algo que a fines del siglo pasado podría llegar a ser, y la realidad es que no. Como decía Paco Maglio, la mortalidad del ser humano sigue siendo del 100%. Y es acá donde, si como personas pensamos que somos seres finitos y que somos dueños de nuestras propias vidas, no para vivirlas como queremos, sino para poder elegir el cómo queremos vivirlas, es ahí donde tenemos que ser los protagonistas. Y desde este lugar de ser protagonistas, es donde nosotros tenemos que pelear por nosotros mismos. Antes de ser médicos somos personas, y aunque seamos médicos, tal vez la fobia a las enfermedades nos hizo ser médicos, pero en algún momento vamos a enfermar, y obviamente para semilla no va a quedar nadie, diría mi abuelo. Y si pensamos en eso y volvemos a ser centro de que no somos eternos. Ayer en un ateneo de nuestra asociación comentaban que en Luján, en las boletas de la compañía de electricidad, existe la posibilidad de pagar un prepago para el sepelio. Cosa que cuando yo era chica, todos, y en los pueblos del interior, todas las familias lo hacían. Hoy, la gran mayoría de los jóvenes no saben lo que es un velatorio, lo que es estar cerca de alguien que va a fallecer, cuando es lo único certero que tenemos en la vida. Y además es un proceso que, además de tocarnos a todos, es un proceso que hay que pasar, digamos, ¿no? No es un momento, es un proceso. Es un proceso. Y es el proceso más importante para la persona después de haber nacido, digamos, ¿no? Tal cual. En ese sentido. Y así como cuando nacimos, alguien nos espera y se preparan para esa llegada, claro, también tenemos que prepararnos para el proceso de la partida. Y tenemos como, y coincido con vos, que esta omnipotencia médica, de la medicina en general y de los médicos en particular,
porque todos podemos aprender de todos. Pero esto es algo que es una verdad de perogrullo, pero que en algún momento de la carrera se nos olvidó. ¿Y quién nos va a venir a decir a nosotros nada? Podemos aprender de todos y en todos los momentos. Y la medicina no es la dueña de la verdad absoluta. Tendrá algunas verdades y que ni siquiera sé si son completas. Parece una conversación filosófica esto. Sí, sí. Pero es la vida. No estamos hablando de enfermedades. Es hablar de personas, y eso es lo que hay que cambiar. Sí, vos sabés que yo tengo una persona muy querida también, como Paco, digamos, y José Alberto Mainetti, ustedes seguramente lo conocen. Sí, sí. Y él hablaba de tres cosas, ¿no? La tecnociencia pigmaliónica, que es que cuando Pigmalión hizo Galatea quería que hablara, porque la había hecho tan, tan bella y tan hermosa que quería que tuvieran la vida. Después decía el paciente narciso, porque el paciente siempre quiere estar joven como si tuviera 20 años. Y después lo que es la medicalización de la vida. La vida se va medicalizando como una necesidad casi relacionada con la actividad, digamos. Entonces a mí me parece que esas son cosas que uno debería empezar a pensar. Es una discusión filosófica que yo creo que hay que traer, porque esta me parece que es la charla que uno debería tener con los profesionales que entiendan todas estas cosas, que me parece que no están formados, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Tal cual. Si alguien tiene un desamor, cuando éramos chicos se sentaban en la vereda con los amigos. Hoy, un desamor hay que ir al psicólogo, cuando no al psiquiatra. O vamos, pedimos un turno con el médico de cabecera para ver qué podemos tomar. Y en general es más al psiquiatra porque te da una pastilla y se supone que con eso te mejoras. Y no es así. No es así. La vida hay que vivirla con los dulces y con los amargos. No hay que medicalizarla. Ni para nosotros los médicos es vida la medicina. Sí, a mí me parece que este es un tema. Yo no sé, Peri, cómo ves el tema este de la barrera... de la barrera del resto de los profesionales de salud. Quizás no con las enfermeras tienen una la vocación de enfermería está vinculada con el cuidado. Digamos, si algo está cuidado, alguna de las profesiones de salud está vinculada con el cuidado, es enfermería. Y me parece que ellos lo entienden porque es lo que hacen todos los días sin darse cuenta a veces, ¿no? Sí. Quizás en los profesionales médicos esto se hace más complicado, ¿no, Peri? Sí, yo creo que no te creas que todas las enfermeras no se hace complicado. Yo creo que hay una cosa que se estuvo hablando recién y tiene que ver con el tema de cómo nos enseñan en las universidades el tema del curar, ¿no? Lo que tiene que ver con las profesionales de la profesión de salud tiene que ver con ayudar y si es posible, a curar mejor y vamos más con ese criterio. Porque enfermería aprende a cuidar, pero no siempre aprende a cuidar a los moribundos. Una cosa es cuidar a un bebé, una cosa es cuidar a un anciano en una cosa más crónica, pero otra cosa es cuando hablamos del tema de la muerte. Yo tengo una unidad que es de internación específica y son enfermeros que están, pero cuando por ahí viene alguien a reemplazar, lo primero que te dice es, no, esto a mí no me gusta, porque acá se muere la gente. Entonces, yo le digo, pero vos sos enfermera y estás en salud, o sea, es como algo... Y es lo que nos pasaba con los profesionales médicos también, ¿no? Muchos están cerca de la muerte, los terapistas están cerca de la muerte, pero es otra muerte, es una muerte como más muy intervenida y que no habla, ¿no? Entonces, es como diferente. Pero el resto de los profesionales no está acostumbrado a estar con gente que se muere. Y por ahí los de la guardia sí con gente que se muere de golpe, pero no con la gente que se muere despacio. Entonces, primero entender que la muerte, digamos, cómo bajar esa barrera que tiene que ver con lo que hablaban recién y la comunidad, ¿no? Con todos los mortales, que tiene que ver con que la muerte es una certeza y eso lo sabemos todos y lo podemos hablar en una mesa de café, pero cuando nos estamos acercando o estamos en un momento particular, o estamos enfermos, a veces esas palabras ya no son palabras de café, sino son palabras mucho más serias. Y lo otro tiene que ver, creo yo, con esta cuestión del cuidar, ¿no? Que no sabemos cuidar.
Entonces, a veces cuando uno habla de lo que es el cuidado y lo que es el cuidado amoroso y lo que es el cuidado con respeto, eso tampoco lo sabemos. Y eso a veces sí las enfermeras lo tienen más claro, ¿no? En enfermería uno no es necesario que a veces le diga que respetemos la intimidad, a veces sí, pero no es menos frecuente. En cambio, los médicos, de hecho, desde la facultad se enseña una cosa que tiene que ver muchas veces con, yo te diría, hasta con una falta de respeto al paciente, ¿no? Esto de, bueno, vamos cinco a ver un paciente y hacer una revisación ginecológica, y los médicos muchas veces directamente era, bueno, usted está en un hospital escuela y acá vengo con los alumnos y chau, ¿no? Y en vez de explicar de una manera diferente, en vez de, digamos, porque uno no es que dice no se haga, o sea, que no se tiene que hacer, sino es que se tiene que hacer de una manera distinta. Y me parece que eso es parte de lo que se perdió en los profesionales de la salud, ¿no? El hacer de una manera diferente. Hoy hablaba con una familia y lo único que querían era sacar a su familiar de una institución, de una clínica donde estaba internado, simplemente por el trato. O sea, lo que ellos me hablaban todo el tiempo era del destrato o de la falta hasta de respeto, te diría, ¿no? Peri, quédate ahí con eso porque tenemos que ir al corte. Mirá, perfecto. Me parezco al muchacho de la televisión. Tenemos que ir al corte. Así que estás aprendiendo corte, muy bien. Un corte, una quebrada y volvemos. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con el programa. Jorge, los estoy viendo, así que pueden continuar con el programa. Sí, hola Miguel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes para todos, gracias. Disculpen la demora, pero bueno, estuve escuchándolo y, como siempre, excelente. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando a Peri, pero mientras esperamos a Peri, que nos estaba contando del caso ese particular que tuvo. Lili, ¿vos crees que la directiva anticipada los puede ayudar? ¿Cómo debería ser, digamos? ¿Cuál sería la recomendación para hacerle a una persona que haga una directiva anticipada y qué tendría que poner en la directiva anticipada, Liliana? A ver, yo creo que sí, que las directivas anticipadas pueden servir, son útiles. En lo personal, creo que una buena comunicación con el núcleo familiar o el centro, las personas del entorno significativo, que sepan cuáles son nuestros valores y nuestras preferencias, para que en caso que no podamos dar consentimiento a nosotros, sean ellos quienes autoricen o rechacen en nuestro nombre, es suficiente. La directiva anticipada tiene la ventaja que debe ser respetada y que descomprime a los familiares en esta sensación de yo tengo que decidir, cuando lo único que ellos tienen que hacer es transmitir lo que sería mi propia voluntad. Obviamente la directiva anticipada
es muy útil, es una herramienta muy útil, pero si bien ya hace varios años que está vigente en nuestro país, la realidad es que no generamos la conciencia de que todos los ciudadanos tenemos el derecho a redactar nuestras voluntades anticipadas. Y en general llaman a paliativos para que se redacten documentos de voluntades anticipadas, que no está mal, pero en rigor de verdad hay que plantearlo cuando uno no está vivenciando una situación de mucho impacto negativo o de mucho sufrimiento. Porque ese mismo sufrimiento, sea físico, psicológico, espiritual, puede actuar como coacción a mi propia toma de decisiones. Y algo que decimos muy frecuentemente, y más con esta, los que dicen, bueno, bregan por la aprobación de la eutanasia, que el paciente que está con mucho dolor tiene derecho a elegir que se termine con su vida. Más vale que si está con mucho dolor físico y nadie se lo alivia, lo mínimo que va a pedir es que lo maten. El tema ¿es ese el momento más indicado para tomar una directiva anticipada? Me parece que el mejor momento es cuando ahora, en frío, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo quisiéramos? Y eso dejarlo asentado. ¿Y quién es el que mejor puede aconsejar esto? El médico de cabecera. Aquel que todo, que hace varios años atiende al paciente y que lo vio madurar, que acompañó, que se casó, que tuvo hijos o que se murió la mamá y que quedó impactado por la muerte y no quisiera para él pasar lo mismo. Bueno, ese es un buen momento. Sí, yo creo que el problema, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, el problema es que el médico de cabecera es una rara avis hoy. No, me parece que hay que volver a esa cosa del médico de la familia, el médico que uno le preguntaba siempre. Yo coincido con vos en el tema de que me parece que la decisión más importante para evitar el prejuicio que uno siempre tiene, ¿no? O que la gente tiene, el prejuicio de que no quiero que me hagan tal cosa por las dudas porque yo pasé una situación parecida, y ese parecido por ahí no tiene nada que ver. Y a mí me parece que el tema del subrogante, de aquella persona que de confianza, que vos decís, mira, si a mí me pasa algo, vos que me conocés como si fueras mi médico cabecera, aunque no tengas nada que ver con la medicina, decidí vos qué es lo que me tienen que hacer. Porque me parece que es una forma de no tener estas dificultades, de que el prejuicio se interponga, digamos, en una decisión, y que a veces la familia que dice, pero ¿por qué dijo esto si hoy hay otras oportunidades, ¿no? Me parece que esta sería una cosa... Sería bueno, digamos, que en general alguien nos represente, alguien que nos conozca y nos quiera nos represente. ¿No? ¿Me permitís, Jorge? Sí. Mucho gusto, doctora Rodríguez. Doctor. Hola, María Minatel. Hola, mucho ¿cómo gusto, estás? Soy Miguel Sechi. Me parece muy acertada el agregado que estaba haciendo la doctora Rodríguez y el complemento de Jorge Neira. Y es solamente 2 segundos para decir que cuando se previó en la Ley de Derechos del Paciente las directivas anticipadas, obviamente que es un acto jurídico que requiere discernimiento, intención y libertad. Por eso me parece muy acertada esta interdisciplinariedad entre lo médico y legal respecto a que el paciente cuando escribe, hasta dónde quiere él que se lo atienda para sintetizar, hasta dónde llegue el esfuerzo terapéutico, se exige esos tres valores que fundamentalmente hacen a la comprensión del acto. Esto lo hemos tocado muchas veces, inclusive para ustedes que también los preocupa mucho, que es el consentimiento informado, también el tema de trasplante, etcétera. Yo creo muchísimo con Neira, propendemos a esa libertad del paciente a decidir sobre hasta dónde, pero solamente quería acotar que hay que dar la oportunidad de que el paciente se exprese
pero quería preguntarles a ustedes, con el permiso del doctor Neira, ¿ustedes creen que se está llevando la gestión de la directiva anticipada en cuanto al registro? ¿Se hace saber a las terapias intensivas? Porque me parece que por ahí está pasando, pregunto, un poquito la buena intención del legislador y la no utilización de esta norma que bien acotada y manejada es muy positiva. No hay un orden, el médico no conoce, el paciente, el familiar le dice, hay una directiva anticipada, ¿dónde está? Bueno, yo por lo menos no conozco que se anotice a todas las terapias intensivas de todos los hospitales y sanatorios del país, en un registro, que exista una directiva anticipada de determinados pacientes con las formalidades que exige la ley. Les pregunto a ustedes si se han encontrado con ese caso. Coincido plenamente. Yo trabajo en una institución que tiene historia clínica informatizada, centralizada, con lo cual cada paciente que tenga documento de voluntades anticipadas tiene en el margen superior de la historia clínica una alerta que es DA, directiva anticipada, que uno lo ve incluso antes de entrar a ver cuál es cualquier evolución del paciente. Pero en este sistema, que yo puedo tener acceso a la historia, si el paciente se atiende por fuera del sistema, el paciente, ningún médico tiene esa información. Lo que nosotros tratamos de hacer o recomendamos es que el paciente siempre lleve consigo una copia del documento de voluntades anticipadas, incluso así como los alérgicos que llevan medalla o algo, recomendamos que lo lleven lo más cercano a la ropa, por, no sé, cualquier situación, no sé, una muerte súbita, que esté accesible esa información para el que lo pueda atender en la urgencia. Creo que la máxima dificultad es esta, nuestra fragmentación en el sistema de salud, donde el hospital Pena, por decir una cosa, no sabe lo que se gestionó en el hospital Churruca, que está del otro lado del Parque Patricios. Simplemente en el mismo barrio, pero no hay ese flujo de información. Y aparte de que no hay mucho, ¿no? El mismo barrio y uno al lado del otro. Tal cual. Sí, pero que tampoco, digamos, tampoco hay educación en esto. O sea, lo que dice el doctor antes, vos porque trabajás en un hospital cerrado y que tiene historia clínica, en los hospitales públicos eso no existe. Tal cual, es imposible. Y en realidad tampoco hay educación cuando uno ve que los pacientes entran a guardia o entran a terapia, tampoco hay educación de preguntar. O sea, el profesional no pregunta, no es que es algo que uno lo tiene incorporado y el profesional directamente pregunta, este paciente, lo que coincido con Jorge, que para mí los subrogantes son como fundamentales, porque en realidad es la forma más fácil de saber muchas veces, está escrito o no está escrito, qué es lo que quiere el paciente. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay educación y lo que hablamos siempre, ¿no? Las leyes se hacen y la ley de derecho del paciente tiene ya 10 años y la verdad es que la mayoría de la comunidad profesional no la tiene en cuenta y los pacientes tampoco. Entonces, hay algo que se nos está escapando de lo que tiene que ver con la sensibilización tanto de la población como la educación desde los profesionales de lo que deberíamos saber con respecto a las legislaciones y entender para poder ayudar y asesorar a las personas y no generar mala praxis, porque convengamos que una persona que tenga una directiva anticipada y se haga algo en contra de esa directiva, también es generar una mala praxis. Entonces, y sobre todo, Peri, porque cuando una persona hace una directiva y no está en condiciones de cambiarla, no se puede cambiar. Por eso yo digo totalmente. Que
La ventaja del subrogante es que no necesita cambiar nada, sino que tiene una persona que lo representa. Y a mí me parece que en ese sentido, también el subrogante es el que se va a asegurar que si está en algún lado internado va a ir porque es el que tiene que tomar la decisión. Y a mí me parece que esto también facilita. Yo creo que de cualquier manera, lo que hablábamos antes con Liliana y con vos, el tema es cómo se va a difundir esto. Porque me parece que estas son las grandes líneas de difusión que tiene que tener ahora, digamos, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, porque hay que empezar a trabajar en estas cosas en el ámbito profesional y no profesional. Me parece que hay que acceder a la comunidad, quizás las redes sociales sean una posibilidad, acceder desde la página. En fin, me parece que hay mucho trabajo por delante porque se necesita insertar en la comunidad general la necesidad, la ventaja del cuidado paliativo y en la comunidad específica médica la importancia que tiene el cuidado paliativo para la atención integral del paciente. Y no solamente de los cuidados paliativos, de lo que llamamos la atención paliativa. Claro, sí, porque sí. Volver a centrarnos en la persona y su entorno como unidad de tratamiento, no solamente porque hablemos de una enfermedad que seguramente termine con la vida de la persona, sino porque esa persona es persona. Sí, sí, sí. Y puede ser una diabetes, puede ser hipertensión, no sé, un embarazo puede ser una magnífica noticia, dependiendo de las circunstancias. Obvio. Y eso, si yo estoy formado en que estoy con una persona que está trayendo un embarazo, puedo evaluar el impacto que esa condición tiene y no le va a significar la vida. Al contrario, pero puede ser muy negativo para esa persona. Entonces, si volvemos a educar que atendemos personas con condiciones especiales, vamos a saber evaluar, vamos a saber asesorar, vamos a saber invitarlos a elegir un subrogante o hablar con la familia, dejar firmado un documento de voluntades anticipadas si así corresponde, y vamos a reflexionar nosotros también sobre qué esperamos de los tratamientos que ofrecemos cuando los ofrecemos, porque si no estamos atrás de la tecnología. Jorge, ¿me permitís? Pero por favor. A mí me parece desde la ignorancia que podemos tener casi total los abogados sobre estos temas, salvo la legislación vigente, pero no la gestión, la práctica de ustedes que están en el frente de lucha, es que es la cultura del miedo. Yo pienso que acá recién en 2 segundos hablamos tanto del miedo a la muerte como del miedo a la responsabilidad profesional o mal llamada mala praxis. A mí me parece que todo esto ustedes dieron justo en lo que corresponde, que es la educación, que significa la difusión en términos claros, para que lo entiendan todos, de las leyes vigentes, y especialmente apuntar, me permito, a, por ejemplo, a los médicos que trabajan en el tercer nivel, a los que están en terapia intensiva, es decir, a donde puede haber también, por supuesto, a las guardias. Yo no estoy descartando nada, yo estoy sugiriendo un sistema de prioridades de que por desinformación no se estén respetando directivas anticipadas, inclusive a propósito de la figura que señala Jorge, que es la del procurador o el representante, digamos, de esa voluntad que fue expresada. Reitero, hay mucha gente que en su total estado de lucidez dice, yo no quiero llegar hasta acá. Y eso tiene que estar reflejado, y por eso creo que, con esto termino, porque que los queremos escuchar a ustedes, es el tema de por qué motivo tanto en sanatorios como en hospitales, los comités de bioética o de ética no tienen la importancia que creo que merecen en su vigencia, en su trabajo cotidiano, en la comunicación.
Esta es la última pregunta, perdón, de mi parte, en cuanto a cómo ven el funcionamiento de los comités de ética o de bioética. Peri, Lili. No, yo creo que son muy importantes. Lo que pasa es que es real que hay lugares donde se trabaja muy bien y hay otros que no, que lo tienen en forma curricular orgánica y no se ve un trabajo activo. Y me parece que eso también tiene que ver con esto un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque me parece que el no tenerlos activos muchas veces tiene que ver con que esto no importa tanto, ¿no? A veces tenemos un comité de calidad muy activo y no tenemos un comité de ética muy activo. Entonces, hay cosas que no se llevan, pero yo creo que tiene que ver con esta poca difusión que tiene, tanto lo que tiene que ver con la posibilidad de elección y de toma de decisiones que tienen las personas enfermas. O sea, me parece que muchas veces el sistema lo que hace es como subestimar la posibilidad de que la persona en sí pueda tener una toma de decisión adecuada. Porque además de, para tener también un consentimiento informado y tener una directiva anticipada y demás, también uno tiene que conocer y tener información. Y muchas veces lo que falta es la información específica a los pacientes. Entonces hay pacientes que vienen sin el conocimiento exacto de lo que les está pasando, porque nunca se terminaron de decir la información al paciente. Se habla a veces con un hijo, con una familia, con una esposa, pero no se habla con el paciente en forma directa, y no porque el paciente no lo pida, sino porque desde el punto de vista de los profesionales de la salud tenemos como este tabú de que a veces dar malas noticias o hablar de forma adecuada con el paciente, o a veces hablamos en forma técnica que el paciente no comprende, entonces la comunicación siempre sigue siendo fallida. Así que hay muchas cosas para mejorar en esto. Yo creo que esto acabo de decir, la comunicación técnica tiene que ver con la dificultad que uno tiene para expresar las cosas con el familiar, con el paciente y la familia. Me parece que cuanto más técnica es la comunicación, que es menos comunicación, porque es imposible tener una comunicación técnica, me parece que es casi como un mecanismo de defensa para no decir las cosas que hay que decir, ¿no? Me parece, y esto de no decirle al paciente y que no le diga, doctor, yo he tenido algunos problemas serios, digamos, de dificultad ética, digamos, con el paciente, con un paciente que no sabía lo que le estaban haciendo. Entonces decía, cuando estaba ventilado y no podía hablar, me hacía así, como diciendo, ¿qué me estás haciendo? ¿No? Claro, sí, y dice, no le vaya a decir nada, no le vaya a decir nada. Me parece que son cosas que hay que empezar a trabajar, y esto que ustedes dicen del comité de ética, a mí siempre me dio la misma sensación. A veces uno dice, bueno, tengo comité de ética, ya lo tengo escrito, está todo. Ahora nunca lo consultan, nunca tiene actividad. Y bueno, totalmente. Es como decir, claro, es como la vacuna, la tenés y bueno. Me parece Jorge, que Jorge, ¿no será, no, no será que también hay que reconocer en forma de honorarios a los que forman el comité de ética y el tiempo que le dedican? Porque una vez parece que se hace el favor de concurrir al comité de ética y luego también no se respeta esa dedicación. No sé, me parece a mí que tendría que haber un... Lo que pasa, Miguel, que si vos ponés que en los hospitales hay comité de ética, comité de infección, comité de docencia, comité de trauma, comité de desastre, comité, termina siendo casi como una estructura, ¿no? Eso me parece que es una cosa para... Yo creo que toda la cosa profesional... es lógico que necesite una retribución por la actividad que se hace, pero bueno, cuando se hacen horas de trabajo, son horas de trabajo. Cuando se hace igual hay cuestiones éticas que son profesionales, o sea, claro. Y es las que no sabemos. O sea, muchas veces en los comités de ética se consulta cosas que uno dice, pero esto y que es no algo, son éticas, son deontológicas. Son de, claro, que son de la práctica. Entonces, claro que no. Es como que la verdad es que a veces hay muchas cosas también que se van superponiendo, porque cada vez más esto de que dejamos de lado un montón de competencias blandas que los profesionales tenemos que saber y tenemos que tener en cuenta, las vamos dejando de lado por la cuestión más técnica, porque tengo que saber manejar mejor el endoscopio que poder hablar con un paciente. Y no es así. Entonces, me parece que es una transformación mucho más profunda la que hay que hacer, más allá de los comités de ética, ¿no? Creo que los que forman los comités de ética son profesionales. O sea, que por ahí se formaron un poco más en algo, pero hay cosas que tenemos que tener claras, que como profesionales las tenemos que saber hacer y tenemos que tratar de mejorar esas competencias.
Y la educación a los pacientes, porque quedó frisada. Sí, se quedó frisada, Lili. Pero por ahí habla un poco el tema ahora de la educación, Lili, ¿no? Ahora dale. Sí, te quedaste frisada. Que el acceso de las familias y de los pacientes también tiene que estar garantizado al comité de ética. Y en general, o por lo menos es mi experiencia, doctor, yo no veo familias o pacientes que reclamen, no me hagan. El reclamo de la población en general es, háganme más, porque para eso pago, o porque yo tengo derecho, o porque yo quiero. Y en rigor de verdad, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que se puede o lo que se debe hacer. Y esto también es una... de todas las personas, de todos los ciudadanos en general. Tal cual. Tenemos 5 minutos que nos quedan de programa. Y me gustaría algún comentario sobre las propuestas que están, digamos, cada vez teniendo más vigencia sobre la eutanasia. ¿Y qué vínculo tiene con el paliativo en el sentido de que, como vos decías antes, si una persona está muerta de dolor y no se lo tratan, lo que va a pedir es por favor hagan algo para terminar con este dolor o con mi vida? Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de estas propuestas? Si hay alguna duda que ustedes les genere. ¿Cómo lo ven? A mí, en lo personal, escuchándolo hace poco en una exposición a Diego Gracia, que decía, hablaba de los niveles de madurez para la toma de decisiones, de la autonomía. Y realmente me pareció magnífico esta descripción como que del freno en la etapa adolescente de la autonomía de las personas en general. Incluso yo, que soy gallega, y me gustó el refrán de ¿a dónde va Vicente? Va donde va la gente. Y hay cuestiones que son más de moda que de autonomía reflexiva, de decisión personal. Soy una convencida que hay muchos sufrimientos físicos, psicológicos, emocionales y hasta espirituales que se pueden aliviar. Pero creo que también el sufrimiento es parte inherente del estar vivo, del ser vivo. Yo en lo personal no soy partidaria de la eutanasia, más allá que respeto si alguien considera que esa es la mejor opción para él, porque ¿cuánto es sufrimiento? ¿Cuánto es tolerable? ¿Por qué tengo que terminar con la vida de otra persona? Yo no soy médica para eso. Pero bueno, a mí me preocupa que se hablen de leyes de eutanasia cuando todavía no está reglamentada ni asegurado el acceso a cuidados paliativos. Sí, sí. Creo que eso es algo que como sociedad debía estar asegurado varios años antes de poder empezar a hablar de si realmente eutanasia sí o eutanasia no. ¿Peri? No, yo creo lo mismo. Primero, que el sufrimiento es algo individual y la eutanasia en todos lados está planteada siempre con algunas cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento asociado a enfermedades. Y la verdad que el sufrimiento es tan inherente a cada uno que me parece que ponerlo en un lado por enfermedad y no por un sufrimiento de otras características como el sufrimiento social y demás, me parece como muy difícil de discutir. Pero sí creo que si no tenemos un buen alivio de síntomas, que es lo básico para aliviar un poco el sufrimiento de mucha gente, no podemos tener una ley de eutanasia, y menos en un país como el nuestro, digamos, con un sufrimiento altísimo desde todo punto de vista, no solo en el sistema sanitario, sino también en la cuestión social, en la cuestión de la dignidad, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con el trabajo. Entonces,
La verdad que queremos hablar de un tema sexy, como dice un amigo mío, siempre que es el doctor Brera, siempre dice lo mismo, la eutanasia es sexy, entonces cuando alguien, los políticos se quieren hablar de algo para distraer, hablemos de un tema sexy como puede ser la eutanasia. La verdad es que me parece que en Latinoamérica es grave poner este tema así tan sobre la mesa con una legislación, y menos si no tenemos realmente un sistema que soporte y que mejore las condiciones de salud de las personas básicas. O sea, sí. Porque la verdad es que cuando una persona tiene que esperar meses para que le den un turno, tiene que hacer una cola de 3 cuadras para que le den asistencia ese día. O sea, a ver, estamos hablando de sufrimiento cotidiano todo el tiempo, de un montón de cosas. Entonces, hablar de eutanasia en un sistema como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, sin poder tener básicas, necesidades básicas satisfechas, como puede ser no tener dolor en una enfermedad o que me den el medicamento que corresponde. Sí, sí. Me parece que estamos lejos de eso, estamos lejos pero cerca. Así que hay que prestar atención. Bueno, muchas gracias Peri, muchas gracias Liliana, la verdad que ha sido un placer, es un lujo estar con ustedes. Yo terminaría, si me permite Miguel, hay un viejo aforismo que dice curar a veces, consolar a menudo, aliviar a menudo, consolar siempre, que siempre se decía que era de, no se sabía si era de Ambrose Paré. Bueno, parece ser que está, digamos, hay una descripción inglesa del año 30 y pico, que está en un British Medical Journal, que es muy reciente, que es de 1900 y pico, pero de cualquier manera me parece que identifica cuál es la profesión médica, ¿no? La profesión médica es curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre, y me parece que esto se enmarca, digamos, en la necesidad del cuidado paliativo. Así que gracias Liliana, gracias Miguel, gracias Peri, y nos tenemos que ir porque acá me están haciendo señas como... Lo último para mí, Jorge, cuando ustedes quieran, armamos otra reunión de esta, ampliada, o estamos a disposición de ustedes cuando Jorge Neira lo convoque. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Sepan que este es un canal, en un ratito les voy a mandar el YouTube que sale para que ustedes lo puedan difundir, así que muchísimas gracias por estar acá, ha sido un placer y un honor que nos acompañaran. Muchas gracias a ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.